Perdóname. Ya qué falta. Nos voy con los dos hijos y regreso. Nada más para colocarlos. De este lado, si nada más déjame colocar a los músicos. Ah, perfecto, perfecto, adelante, adelante. Gracias. Sí. Un pasito adelante de este lado. Para no movernos un poquito más. ¿Es retórica? Pues. Sí, un poquito más para no movernos. Un abrazo fuerte, Lalo. Sí, sobre todo cuando se pierde a una de las primeras actrices de este país. Pero las hay, lo que pasa es que para qué. Este es un momento, no el mío. Y acaparar el momento no es mi opción. Ella, cuando la encontré, estaba dormida. Como siempre se duerme, la cosa es que yo llegaba y le agarraba la mano y abría los ojos. Esta vez no los abrió, entendí muchas cosas, unas muy creativas, unas muy bonitas, y planeo aterrizar todo eso que entendí en ese momento. Sí fue muy sorpresivo, ella estaba declarando que ya el octavo piso no le gustaba. Acorde a lo que ella había vivido también, creo que es comprensible, ¿no? ¿Ya estaba enfermita? No, ella cayó en una depresión porque se resbaló y tenía problemas de audición. Entonces de ahí vino el... ¿no? Sí. Perdió el equilibrio, ¿no? Exacto, y de ahí vino una depresión que duró 2 meses y medio, 3. A mí me sirvió mucho, comenté muchas cuestiones personales, ¿no? El tratar la mujer que me dio la vida, tratarla como un bebé, fue enriquecedor de muchas maneras. Y ahorita yo creo que va a traer una fiestota, o sea, que esté con su hermana, que ustedes saben cómo reaccionaba ante la hermana, ¿no? Con Edith. Empezó a platicar un día con Edith. ¿Qué platicaban? ¿Le escuchaste? Cosas que de repente no seguía la escena. Pero nombraba a Constanza, ¿no? Nombraba a Edith. Ok. Y yo me metía en la situación. Ella se salía de la situación, regresaba a la realidad y se volvía. Eduardo, no hombre, eso dicen, la muerte de los justos, ¿no? Ella se durmió y se quedó eternamente en ese estado. ¿A qué hora se acostó? Se decía que todo fue complicación de problema respiratorio. Yo llegué 8:30, problema respiratorio tenía, estaba infestada de flemas. Pero porque ya no se movía, ya dejó de fumar durante esos 2 meses y medio y no pedía tabaco, lo cual... Sí, no, nunca le diagnosticaron EPOC o algo así, Lalo. No me enteré. Le hicieron una prueba para neumonía, salió creo que entre negativo y no, o sea, en medio. Médicamente, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Lo podemos saber? No lo sé. Pero no le muerte hicieron natural, algún, el médico legista o el médico... Llegamos al médico para ver si había fracturado algún hueso, que eso sí es letal a su edad. No tenía fractura. Llegamos a la casa una semana y media después, se le hizo una llaga. La volví a llevar al hospital para tratar la llaga. Y la volvieron a hacer radiografías, no había fractura, o sea, era un cuadro depresivo. Lalo, sí. ¿Qué va a proceder? ¿Cuál era la última voluntad de doña Lorena? ¿Que la cremaran? ¿Qué pasará con su hija? Yo la quiero cremar, ella, yo la quiero tener un rato en casa, ¿no? Yo creo que eso es lo conveniente, eventualmente. ¿No te lo que quería? Sí, claro, pero eso no lo voy a compartir. Constanza, ¿cómo tomó la noticia? ¿Ya está enterada? No, he hablado con ella. La visitaba, tenían buena relación, después de que partió Edith, no sé si se seguían. Después de que partió Edith, todo cambió en esa relación. ¿Y eso podría haber también llevado a depresión a doña Lorena? No sabría. Mi madre era muy hermética en esos temas. Ella, su educación en base a la época... era muy así, ¿no? Hermético, tú haces como fuiste educada, porque esta es la época, y no cuestiones. ¿No has hablado con tus primos, con Paola, con tu hermano? Van a venir, Espartaco y Paola van a venir, con sus familiares.
no pudieron estar aquí porque fue súper repentino, efímero y sorpresivo. ¿Ya vienen en camino tanto de Europa como de Texas? Yo quiero creer, no sabría, la verdad. Mira, esto pasó ayer, 8:30 la noche, hoy a las 6:30 estaban extrayendo el cuerpo de mi casa y aquí estoy. ¿Pasaste la noche con tu mami? No, estuve en el hospital llenando formas. Y... Sí, falleció en el hospital entonces, Lalo. Madre distinguida porque le tocó una vida privilegiada con mucho glamour como toda esa época. Uf, se acabó. La cosa es que el cine de en aquel entonces todo era sorpresivo, los argumentos. Las películas en aquel entonces se hacían en base a los a las personas, a los personajes, ya estaba el personaje, nada más, este le queda ese, ya tenían el reparto. Hoy en día hay que audicionar, crear un cuadro psicológico para ver si quedas, dependiendo del director. Mencionaste el hospital, Lalo, ella estuvo en el hospital sus últimos días. No, 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 fuimos al hospital y el mismo día salió. Lalo, llegó a despedirse al público, de ti. Pues se hizo tendencia, ¿no? Así. Una leyenda, finalmente. Mucho cariño hacia tu mamá, positivo, reconociendo su carrera, su paso por el cine, la televisión. ¿Qué mensaje le mandas a ese público? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que habría que entender los factores que hicieron esa época, tratar de replicarlos. Lo que entiendo es que ese cine al cual mi madre perteneció ha sido muy difícil de replicar. No sé en qué se base, si en la ideología, en una cuestión espiritual, filosófica, psicológica, no sé. El hijo del santo ya te habló. Yo quiero creer que va a venir. Me dijeron que habían hablado con él. Yo estoy esperando varias personalidades acá. Te soy honesto, no he tenido la cabeza. Así como ahorita me ando quebrando, todo el día estuve así. Me tuve que concentrar fácil unas 2 horas y media para llegar aquí y poder hablar con ustedes. ¿Hubo algún tipo de despedida? Dicen que antes de trascender, pues hay pláticas, hay encuentros, ¿hay algo que quieras compartir? Ella ya estaba compartiendo eso. Ella ya quería que le bajaran el switch. Ella no quería estar en el octavo piso ya y se lo dijo a Rodrigo Vidal. En una entrevista yo me quedé de a 4. ¿A ti algunas palabras a manera de despedida? O sea, me instruyó, me dijo sus últimas lecciones. Claro que sí. ¿Algo que pudieras compartir de esto último que te dio? ¿Que me instruyó? Sí. ¿Qué te externó? Estaba de un plano en otro. O sea, de repente podía hablar, tenía adicción y de repente ya no. Ya no alcanzaba el aire, por ejemplo. Sí. Lalo, mañana habrá una misa para tu mamá. Va a haber la cremación mañana a la 1. Okay. Y vamos a hacer una misa en la iglesia del Perpetuo Socorro por la casa, es a Virreyes. Yo les estaré, si me pasan sus datos, por supuesto, yo les paso. La misa no la he programado. Va a ser en el Perpetuo Socorro, que es donde vivimos, eso es lo que les puedo decir. Ah, llevarás las cenizas, entonces, claro. Por lo menos para la misa. Ah, lo sé, sí, que vales muy pronto, pero te voy a hacer un homenaje para tu mami. ¿Se lo va a hacer? Sí. Traje a mis amistades, y les vamos a hacer una ambientación, y le vamos a cantar unas escalas, no sé, gregorianas, eólicas. Vamos a hacer una ambientación, vamos a ver si sucede, no tuvimos un ensayo. Sí. Pero bueno, se está tratando de... ¿Le cantarás algo de la tuyo? ANDA, de la Asociación Nacional de Intérpretes. Yo le estoy muy agradecido a la ANDA por todo lo que ha hecho por mamá. Muy agradecido. Yo creo que es una institución que debemos preservar. Ojalá y se pueda, porque ahorita hay demasiadas producciones independientes. ¿Qué enseñanza de vida te deja tu mami? El entender época, el entender década, el entender la diferencia entre arte y proyectos, el entender la diferencia entre fama y gloria. O sea, ¿de dónde empiezo? Y de ahí a profundizar, ¿tienen el tiempo? Eduardo, ¿dejó algo pendiente ella? No sabría. Lo que sí yo dejé pendiente es haberle dado nietos. Nunca te lo remoto. Y esa es la época que siento que se quedó ad libitum. Ella quería tener nietos. Quiero tener una tribu. Yo me quedo aquí solo.
Sí. Nunca no lo voy a cuestionar, o sea, el universo es así, es perfecto, tiene su sincronía, no lo voy a cuestionar, nada más, es algo que traigo ahí cargando, es un bagaje. Nuestro más sentido personal. Les agradezco muchísimo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Van a venir otra gente, espero que sigan aquí. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a estar. Gracias. 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 Siempre. Manera de conducción. Sí. Nos permitirías tomar integral. Imágenes cuando canten dentro de la pasar las cámaras nada más. No está en mí. Sí, déjame si ver si puedo, si yo puedo por ustedes sí, ¿no? Sí. Negociar, sí, seguro. De hecho, si tú avisas. Lo que sí es no es casquete abierto. No. Cerrado. Pero... Ella tenía un cierto nivel de, ¿no? No, claro. No, se puede, quedaríamos. Gracias. Si tú avisas, nos dan permiso. Mira, Lalo. Por favor, ¿me podrías compartir tu número telefónico para lo de la...? Mira, Lalo. Más bien ustedes compartan ese número para la... Ya. A ver, que la que marqué.